¿Cómo sembrar zanahorias profesionalmente la zanahoria Daucus Carota? Es un cultivo que requiere atención específica para maximizar la calidad y el rendimiento. A continuación, te muestro el proceso completo para sembrar zanahorias de manera profesional. Selección de la variedad adecuada elige una variedad de zanahoria que se adapte bien a tu clima y al tipo de suelo de tu región. Las variedades pueden variar en tamaño, sabor y tiempo de cosecha. Algunas de las variedades comunes son Nantes, Chantenay y Danvers. Asegúrese de optar por una semilla de calidad certificada para mejorar las tasas de germinación. Preparación del suelo El suelo es uno de los factores más críticos para el cultivo de zanahorias. Debe ser ligero, suelto y arenoso, con un buen drenaje. Evite suelos pesados o arcillosos, que puedan dificultar el crecimiento de las raíces. Sigue estos pasos para preparar el suelo. Profundidad del suelo. Afloja el suelo hasta una profundidad de 30-40 centímetros. Esto permitirá que las raíces crezcan sin obstáculos. Enmiendas orgánicas. Agregue compost bien descompuesto para enriquecer el suelo. Evita abonos frescos, ya que pueden provocar deformidades en las raíces o pH del suelo. Mantén el pH entre 6.0 y 6.8. Si el pH es demasiado ácido o alcalino, ajuste con cal o azufre según sea necesario. Siembrala. Siembra directa es la mejor manera de cultivar zanahorias. Aquí tienes cómo hacerlo. Espaciado. Siembra las semillas a 1 o 2 cm de profundidad y con un espacio de 2-3 cm entre cada semilla. Las hileras deben estar separadas a una distancia de 30 45 cm me siembra densa. Como las semillas de zanahoria son pequeñas, siembra densamente y después realiza un aclareo para dejar las plantas más fuertes con un espacio adecuado, tonto riego inicial. Riega suavemente para no desplazar las semillas. La humedad debe ser constante hasta que las semillas germinen, lo que puede tardar de 10 a 14 días. Cuidados posteriores riego. Las zanahorias necesitan un riego constante, especialmente durante el periodo de crecimiento activo. Evite el riego excesivo que pueda provocar pudrición de las raíces. El mejor método es mirar profundamente y de manera uniforme. Aclareo. Aclara las plantas cuando tengan unos 5-10 centímetros de altura, dejando un espacio de 5-8 centímetros entre las zanahorias para permitir un crecimiento adecuado. Desierve. Mantenga el área libre de malezas para evitar la competencia por nutrientes. Puedes deshiervar manualmente para no dañar las raíces. Fertilización aplica fertilizantes equilibrados, como uno que tenga bajo contenido de nitrógeno y alto contenido de potasio y fósforo, ya que el exceso de nitrógeno puede causar raíces bifurcadas o deformes. Puedes usar fertilizantes granulados de liberación lenta antes de la siembra. Test. Control de plagas y enfermedades plagas comunes. Las moscas de la zanahoria y los nematodos son amenazas comunes. Usa barreras físicas o insecticidas naturales para proteger las plantas. Enfermedades. Las enfermedades fúngicas pueden ser un problema. Evite el riego por aspersión y rote los cultivos para minimizar los riesgos. Potzen. Cosechar las zanahorias están listas para la cosecha cuando alcanzan el tamaño deseado. Normalmente entre 70 a 90 días después de la siembra afloja el suelo alrededor de las raíces antes de tirar suavemente las zanahorias para evitar romperlas. Cosecha en días secos y almacena las zanahorias en un lugar fresco y seco.